Hoy hablaremos del agua como un ecosistema. El ecosistema marino cubre aproximadamente 70% del planeta y contiene 97% de la cantidad total de agua en la Tierra. Las formas de vida que habitan en esta gran extensión son bastante variadas. Este comprende las extensiones de agua más grandes del planeta, entre las que se cuentan los océanos, los mares, golfos y lagos con agua salada. Aproximadamente 85% de los compuestos hallados en aguas marinas son sodio y cloro. Hay una parte de los océanos donde las formas de vida que habitan el ecosistema marino cambian radicalmente. La zona bentica, que se encuentra en las profundidades más bajas de los mares y océanos, pareciera ser un mundo aparte. Esta zona se encuentra a unos 4.000 metros abajo del mar, a donde ni siquiera llega la luz solar. Y la presión es tal que excede a la presente en el nivel del mar 400 veces. Aunque pareciera que ninguna forma de vida es capaz de sobrevivir en un ambiente tan hostil, también es un ecosistema lleno de vida. Entre algunas de las áreas en las que se encuentra dividido el ecosistema marino se encuentran la oceánica, que es la que se encuentra cerca de la superficie y delinea los continentes. La profunda se encuentra en las partes posteriores de los océanos y los lagos. La béntica se extiende hasta las profundidades más bajas de océanos y mares. Y la interidal se localiza entre las mareas altas y las mareas bajas. Las arterias del planeta. Ecosistema de agua dulce. El tamaño del ecosistema de agua dulce pudiera no ser tan masivo como el del marino, pero este se extiende a través de ríos, lagos, lagunas, arroyos y otros cuerpos de agua por toda la Tierra. La diferencia en la composición del agua dulce es fundamental, dado que la ausencia de compuestos y sales hacen que sea adecuada para especies diferentes de peces y mamíferos, además de que puede ser apropiada para uso humano. Es el segundo ecosistema acuático más prolífero en cuanto a vida se refiere, albergando en sus aguas al 41% de las especies de peces en el planeta. Las temperaturas que pueden hallarse en estos ecosistemas son bastante variadas, estando algunas de ellas en concentraciones de agua en zonas tropicales, otras cerca de los polos, etc. Por lo mismo, las formas de vida que los habitan son de muy distintas especies. Existen tres tipos básicos de ecosistemas de agua dulce. Al ecosistema léntico lo conforman aguas quietas o de caudal escaso, como lagos, estanques y pantanos. El ecosistema lótico es aquel que contiene aguas en movimiento, ya sea de corriente suave o fuerte. Aquí entrarían los arroyos, los ríos de agua dulce y los manantiales. El ecosistema de humedal no representa un área que necesariamente tenga agua todo el tiempo. Comprende más bien zonas que las condiciones climáticas mantienen inundadas la mayor parte del año o la totalidad de este. Función de un ecosistema. Los ecosistemas acuáticos, ya sean marinos o de agua dulce, cumplen una gran función en el planeta, no solo albergando las especies que habitan en ellos, sino cumpliendo ciclos vitales para la continuación de la vida en el planeta. Forma parte importante en el proceso del ciclo del agua, realiza el reciclaje de nutrientes, atenúa las corrientes y provee de gran variedad de especies. El agua en la Tierra no se trata solamente de un líquido, es todo un mundo, más allá de las costas. Por eso es importante cuidarlo con tanto celo como se cuidan otros ecosistemas, como los bosques o las selvas. Muchas de las especies animales, así como todo el ecosistema acuático en su totalidad, enfrentan serios peligros por la pesca indiscriminada de varias de sus especies, así como por una creciente contaminación, por el mal manejo de los desperdicios producidos por el ser humano y la falta de conciencia para entender el daño que la contaminación causa. La solución no es tan complicada. Crear una conciencia del cuidado ambiental para los ecosistemas acuáticos a nivel global puede resolver uno de los problemas de medio ambiente más importantes en la actualidad. Recuerda que no puede existir vida en un planeta si éste no tiene agua. Las primeras formas de vida que habitaron la Tierra surgieron de ella,
y ahora sirve para mantener a más de 6 mil millones de personas, sin contar desde luego la fauna y la flora